Buenos días. Como veis en mi cara, me acabo de levantar. Mirad qué bien queda ese trapo ahí. Que... bueno, ya por Dios. Bueno, hoy es un día especial para Manuel y es que tiene un teatro de Navidad. Por primera vez tiene un teatro de Navidad en el cole y va de cocinero. Y ustedes diréis, bueno, ¿qué tiene que ver un cocinero con la Navidad? Pues no, sí tiene que ver porque es el cocinero de los Reyes Magos. Así que hoy tiene teatro y va de cocinero. Así que vamos a desayunar. Le voy a dar el colacao para que se lo tomen. Y yo por aquí me he preparado otro. Porque yo no me acostumbro a desayunar normalmente recién levantada. Pero ¿qué pasa? Que hoy, ya que vamos a ir, que Juanma también viene al teatro, que es en el cole, vaya... Pues vamos a aprovechar que estamos en la calle para luego ir al centro comercial y eso y hacer unas compras de última hora, como ya os imagináis. Así que voy a desayunar corriendo. No me gusta desayunar tan temprano porque me da hasta un poco de fatiga, pero bueno. Me lo voy a tomar corriendo, se lo voy a dar a Manuel y me voy a vestir. No iba a grabar con esta cara. Pero digo, es que si no luego se me olvida de grabar. Y ya cojo la cámara cuando estoy en el coche. Y tampoco es plan. Así que me voy a vestir. Me voy a peinar un poco, que mira qué pelo llevo. Y voy a llamar a Juanma, que está en la cama acostado con Lía todavía. Y me voy a poner las pilas porque, claro, tengo que vestir a esta criatura. Y el problema es que estoy aquí, venga a darle vuelta a la cabeza. Que no sé qué ponerle. Porque en la calle está haciendo un frío tremendo, ¿vale? Pero en el salón de acto donde es eso, siempre hace un calor. O sea, un calor de esta manga corta. Así que no sé qué ropa ponerle a las chiquillas. Ahora veré. ¡Buenos días! ¡Hoy qué día, eh! ¡Cocinero! ¡Ah! ¿Tienes ganas de ponerte tu disfraz? ¿Te da la gana? ¿Y vas a bailar mucho o te va a dar vergüenza? No me da vergüenza, ¿no? A mí no me basta eso. ¡Qué bien! ¡Qué ganas! Venga, pues tómate el colacao. Y ahora te visto, ¿vale? Vale. Y esta es la ropita que tiene que llevar Manuel. Bueno, le voy a poner una camiseta interior. De estas que son un poquito térmicas porque hace un montón de frío en la calle. Y va... con esta camiseta. Bueno, en realidad tenía que llevar una camiseta básica roja, pero como no la he encontrado, pues le he comprado esta. Hay que cortarle la etiqueta. Sí, claro. Ahora se la quito. Le he comprado esta misma, que tiene unas pocas de letras, pero como lleva un delantal encima, que ahora veréis, pues tengo la esperanza que no se le vea. Ya se las quita. Y luego tiene que llevar, pues, un vaquero normal y corriente vaquero. Que le voy a poner este. Y unos zapatos 14, blancos. Que le voy a poner eso, que son los que lleva al cole. 14.000. Cocinero, cocinero. Tres pastelitos llevaré. Para María y José. Y a Edu. Muy chiquitito. Un trocito le daré. ¡Bien! Esa es la canción. Y bueno, los colores son estos. Espérate un momentito. Que él piensa cantar todas las canciones de todo preescolar, vamos. Que se las sabe todas. Que bueno, lo voy a vestir y ahora os enseño cómo va este bombón. ¡Colonia! Ahora te la he hecho. Mirad qué guapo. Tiene aquí un hilillo en la cara. Así es el disfraz. Muy navideño. Sí. Este es para Navidad. Claro. Así que me voy a terminar yo de arreglar porque me he puesto a vestir a este niño y todavía ni me he peinado. Bueno, peínate ahora. Bueno, ya me he pintado una mejita y me he peinado, aunque no lo parezca. Y voy a ver qué ropa le pongo a Lía. Es súper tarde, son... menos 10, ¿vale? Y normalmente salgo de aquí a las 9, o sea que tengo 10 minutos para terminar.
Manuel ya está listo y los demás también. Solo falta la niña que todavía está durmiendo y es que no sé qué ponerle. Porque en la calle hace mucho frío, pero allí no. Así que creo que le voy a poner algo así mismo. Con un vaquerito. Y después se lo quito. Porque ya os digo que allí hace un calor que no es buena esa calor, vamos. Que esté la niña con ese calor aquí. Le voy a poner eso. Y creo que esto. Esto mismo le voy a poner. No me complico, la voy a despertar que está dormida todavía. Creo, le voy a cambiar el pañal. Y ya está. Y le voy a poner este gorrito que me encanta. Que para que a quien le guste y quiera saber dónde es del Prima. 4 euros. Súper baratísimo. Y queda súper gracioso. La voy a vestir. Buenos días. Ay. Está ahí que sí, que sí, que sí, que no. Vamos arriba, gorda. Que no tenemos que vestir, chiquilla. Mira qué moflete tiene, que le brillan y todo de lo gordo que lo tiene. Vámonos al teatro a ver, hermano, ¿no? Voy a poner las gafas, porque estoy hablando ahí, aunque tiene una mierda que veo mejor sin gafas que con ella. La voy a vestir, que está aquí observándome. Esta chiquitina. Bueno, la voy a vestir y vamos a irnos ya porque de verdad estoy yo aquí tan tranquila y es que tengo 5 minutos ya, vaya. ¡Ay! Ya hemos salido del teatro. La ha hecho súper bien, mi niño. Vamos, estaba dándolo todo. No he grabado, lógicamente. Bueno, sí he grabado, pero no lo voy a subir porque hay muchísimos niños allí. No lo voy a subir. Y por fin ha terminado. Son ya las 12 menos 5. Desde las 9 y media que estamos allí. Y bueno, hemos venido ahora al taller a dejar la moto. Que a los que no habéis visto mis vídeos anteriores, id a verlo. Y que Juanma tuvo un porrazo con el coche, para quien no lo sepa, perdón, con la moto, y hemos venido al taller a que se la van a arreglar, que ya lo llamaron ayer para que la trajera para arreglarse la moto. Así que aquí estoy esperando que salga, que no sé cuánto va a tardar, pero yo estoy muerta de hambre, porque solamente me he desayunado el colacao ese que habéis visto, y estoy súper desmayada, de verdad. Ahora pasaré por un kiosco y me compraré un dulce o algo, porque es que estoy que me desmayo. Aunque ya la hora que son las 12, como me coma algo, ya luego no me tiene hambre a la hora de almorzar, pero es que tengo mucha hambre. Y quiero ir ahora al centro comercial porque el viernes tenemos un cumpleaños. Ya estamos empezando con los cumpleaños del colegio. Y bueno, ya llevo 2 cumpleaños del colegio. Y ahora tengo un cumpleaños de un familiar. Y es el viernes, así que tengo que ir a comprarle algo. Y creo que vamos a ir ahora porque para mañana ha dado lluvia. Y ahora que hoy no está lloviendo y ya que estamos en la calle vamos a aprovechar. Por ahí viene ya Juanma. Mira qué bien. Parece que ha sido rápido. Creo. No lo sé, por ahí vienes, no sé si vendrá ya que haya terminado. Así que eso, quiero ir ahora al centro comercial y tengo que ir también a casa de una prima de Juanma que le pidió el muchacho una caja de Pequibón. No sé si sabéis qué son los Pequibón, los típicos dulcecitos estos así como si fueran kinder que venden los niños que se van de excursión de fin de curso, de Navidad. Pues eso, por ahí viene ya Juanma. Esto es un robo. ¿Qué te ha pasado? Pues lo he visto las piezas... Las piezas que le cambia la moto, dice que las tiene que tener 3 meses guardadas por si la compañía la reclama. O sea, tu pieza. Mis piezas. Ah, bueno, vale, pues ya está. ¿Qué pasa? Pero que las va a reclamar o se las van a quedar ellos. No me las van a dar, las piezas. Y que las piezas que le van a quitar no están malas, están arañadas, pero bueno. Imagínate que tengo yo un porrazo un día que tengo la culpa yo. Y no te lo cambia y nadie. No me la cambia nadie. Pues tú se las pides, tú se las pides y ya está. Así que nada, ¿dónde vamos a ir primero? ¿Al centro comercial? ¿A casa de tu prima a por los Pequibón? A por ¿O los a... ¿Dónde más hay que ir? Por los Pequibón. ¿Hay que ir a algún sitio más? Yo tengo que irme al sitio. Pero no puede venir tú. No, solo tenemos que ir a esos 2 sitios, ¿no? Pues vámonos ya porque son las 12. Y mira al final lo que me estoy comiendo. Y es que me he venido a ver a mi comadre. ¿Qué hace por lo menos 2 meses que no nos vemos, comadre? Mira ella qué dispuesta, mira. Por favor, no es la verdad. Y cómo hace las tostas. Así que nada, voy a desayunar aquí con ella. Voy a echar ratito que al final, pues no me dará tiempo de ir a algún sitio, pero no importa.
¡Ya estamos en casita, por fin! Y, bueno, de verdad, vaya que ahora mismo no me acuerdo ni dónde grabé la última vez. Creo que fue, sí, en el bar con mi comadre. Bueno, pues de ese bar nos fuimos a casa de la prima de Juanma a buscar los pequibón, que por cierto, esto es lo que yo digo, los pequibón, no sé si ustedes lo habréis probado alguna vez, pero si no lo habéis probado, de verdad, aparte de venderlo a los niños para la típica excursión de fin de curso, creo que lo venden en otras tiendas, típico Carrefour, Hiperco y eso, seguro que lo hay. Eso está de muerte, o sea, de muerte, a ver lo que dura. Son 700 gramos y te aseguro que una semana no llega. Así que de casa de la prima de Juanma, pues ya nos hemos venido para acá, porque entre una cosa y otra son ya las 2 de la tarde. Que por cierto, Juanma acaba de salir a buscar a Manuel Cole. Y cuando hemos aparcado el coche en el garaje y hemos ido a coger la llave de casa, ¿qué sorpresa nos hemos llevado? Pues que no teníamos llave. Literalmente no teníamos llave para entrar en casa. Porque esta mañana yo no las cogí, las cogí Juanma y se las ha dejado en la moto, en el sillín de la moto guardada dentro. Y como la moto está en el garaje y eran las 2 menos algo de la tarde ya, pues básicamente ya la tienda de las motos estaba cerrada y no podíamos ir a buscar las llaves. Así que hemos tenido que llamar a mi padre, a la novia de mi padre, que él tiene allí un juego de llaves de aquí de la casa, por si pasa estos casos, que no es la primera vez que me pasa. Así que hemos tenido que ir ahora a casa de mi padre a buscar las llaves y acabo de entrar por la puerta, que Juanma ni siquiera ha subido. Juanma se ha ido del tirón a por Manuel y al cole porque son ya las 2. Y por aquí está la chilindrina que venía a dormir. A ver, de corazón, que tú venías a dormir. Le voy a dar a ella de comer, le voy a sacar un purecito y se lo voy a dar. Y para Juanma y para mí no voy a preparar nada de comer. Iba a hacer sangre con tomate, pero no voy a hacer sangre con tomate, no voy a hacer nada. Porque como hemos desayunado hace una hora y media, yo particularmente no tengo hambre. Y Juanma dice que tampoco, que él tampoco quiere almorzar. Así que a Manuel no sé si hacerle sopita que tengo ahí o... También tengo puré de calabacín que hice anoche. Así que, o una cosa o la otra, va a almorzar ahora cuando llegue. Y nada, voy a subir un poquito las persianas, porque es que esta mañana nos hemos ido súper corriendo, asfixiado, porque normalmente yo salgo de aquí a las 9 de la mañana para ir al cole a llevar a Manuel y hoy hemos salido a las 9 y 10, ¿vale? Por ser un día especial y tener que estar allí más temprano, yo siempre me pasa eso, que llego más tarde. Así que, nada, voy a recoger una mejilla, no tengo nada hecho hasta que venga Manuel y le voy a dar también de comer a esta chiquilla. ¡Y mi cocinero! ¿Cómo ha bailado? ¡Bien! ¡Bien ha bailado! ¡Que es un chiquitito! ¡Y yo, Jesús! ¡Eruga chiquitito! ¡Sobito de daré! ¿Y esto qué es? ¿Qué has traído? ¿Esto de qué? ¿De un cumple o qué? Del cumpleaños de David Agudo y esto es ¡Ah, qué guay! Pues mira, te tengo un regalito y una sorpresa para enseñarte. ¿Qué? Tápate los ojos, verás. Pero tápatelo, ¿eh? Tápatelo. Tápatelo de verdad. Tapado, tapado, que no vea nada. Cierra los ojos. Ciérralo. Cerrado, 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 cerrado. Abre. Pero eso para mí, no, para ti eso. Y esto para papá y para mí. No, para mí. Para mí. Para mí. Mirad qué rico, vamos a abrirlo. Pero después de comer, ¿eh? Ahora no. Mira qué comí. ¡Oh! ¡Wow, qué montón! ¡Qué delicia! Hay uno. Son chiquititos, son como 2 onzas de Kinder, pues así. Y este es para mí, este es para mí, ¿vale? ¿Y los demás que sobran, para qué? Para nadie. ¿Para nadie? ¿Lo guardamos? Sí, y otro día te comes otro, ¿vale o no? Vale. ¿Qué te pasa? Vaya, lo tuyo es olvidarte las cosas, ¿eh? Y esta niña que te estás comiendo, chiquilla. Fite, fite, mira. Un segundo la dejo sola y se está comiendo el chaquetón del hermano. Si acabas de comer. No, hijo, lo está chupeteando. Ahora se lo quito. ¿Que entonces qué? ¿Cómo te ha ido? Bien. Ay, mi niño. ¿Qué iba más guapo? ¿Con su gorro? Estaba raro, ¿eh? Mamá, te digo, ¿dónde quiero yo, mamá?
Tenía... Que tenía ganas, es que después del baile los niños se fueron a la clase y los padres tuvimos que ir a la clase a quitarle los gorros y los delantares que llevaban puestos y dejarlos así como lo acabáis de ver, con la camiseta y el pantalón. ¿Qué pasa? Que Manuel se pensaba el pobre de que se venía conmigo, ¿a que sí? El pobre se pensaba de que yo iba a recogerlo para llevármelo para casa, pero no, hoy era un día de colegio normal y corriente, aunque fuera la fiesta esta del baile. Tenía que quedarse y se quedó así un poquito llorando. Estaba... Pero era un momento y ya íbamos a buscarlo. Y me está diciendo que es que él quería ya que fuera a buscarlo. En 7 minutos, dice. ¿Qué estás haciendo? Nada, mira. ¿Cómo puedes estar haciendo? ¿Manualidad? Sí. Bueno, o pintura, lo que tú quieras llamarlo, y mirando a la tele. A ver, ¿te sale? Rectángulo. ¿8 rectángulos tengo que hacer? Sí. Vamos, a que está quedando guay, mamá. Mucho. ¿Sí? ¡Hala! Pues a mí también queda guay, mira. Ya. Pues ya hemos terminado de hacer una manualidad. Aquí llevamos un ratito entretenido, que Manu ha querido pintar con las témperas. Y ahora voy a preparar las meriendas. ¿Qué quieres merenda? ¿Quieres pan con queso? ¿Pan con queso? ¿Galleta? No, galleta no, que te has comido esta mañana un paquete. Vi. No. Vi. Vale, un paquete de sal. ¿Un paquete de sal? Sí. Vale, un paquete de sal. ¡No! Se va a merienda mala. ¡No! No. ¿Entonces qué? Yo quiero un bocadillo. Ah. Un bocadillo de queso que os voy a enseñar queso, ¿vale? Si es que queda, os lo voy a enseñar. Mirad el trozo de queso que me queda. Es un trocito de nada, ¿vale? Nada, para que os hagáis una idea. Bueno, pues este queso era medio queso, ¿vale? Un queso medio que compramos el lunes y me costó 14 euros. Pues esto es lo que queda del queso. Del lunes. Mira el otro, le he dicho que el queso huele mal y ahí se ha desmayado. Juanma ha salido hace ya por lo menos una hora porque ha tenido que ir al taller de donde ha dejado la moto esta mañana a buscar las llaves del piso, porque es que no teníamos cómo entrar esta mañana. Ha salido a buscar las llaves y tenía que ir también a otro sitio a comprar algo, no sé. Y anda, coge el pan del suelo, anda. Sóplalo. Que está el suelo limpio. Y así que ha salido y ya se iba luego a casa de un amigo a ver un partido de fútbol y se iba a quedar allí a cenar y a jugar a la Play un rato o no lo sé. Así que ya estamos solo los tres aquí y aquí nos vamos a quedar los tres. ¿Ya te estás empezando a aburrir? Mucho has aguantado ahí, señora, con este pijama de tu hermano cuando es chico. Mira que parece que está escuchando música. Mamá. Oye, ¿está rico el bocata? A Manuel que le encanta el queso, es un ratón. Vamos, la mayoría del queso que falta se la ha comido aquí el señor. Porque es que cada vez que entra en casa, quiero queso, para cenar, lo que sea de cenar y queso. Para almorzar, lo que sea de cenar y queso. Le encanta, por cierto, me estoy mirando las uñas. Es que me da la gana. Claro. Yo no quería. Me estoy mirando las uñas y creo... que me las tengo que arreglar, ¿verdad? Yo no voy a ningún sitio a hacerme la manicura ni nada, me la hago yo en casa, pero hace ya una semana que no me la hago y están fatales. Y yo tengo la vajilla, pero algunas cosas sí que las tengo que fregar y se me quedan fatal. Estas manos no son para estar grabando, pero bueno. Y quiero yo comprarme un sofá nuevo, un chelón de esos modernos. Que digo yo que me quiero comprar yo un sofá nuevo. Con lo que te gusta a ti saltar en el sofá, ¿me da algo, no? No. Si compramos sofá nuevo no puedes saltar, ¿eh? ¿Por qué no? Hombre, ¿por qué no? Fite, fite el niño. ¿Cómo me tiene el sofá? Las zapatillas en el sofá. Me da la gana. Tres botellas. ¿Que te da la gana de que saltar? Sí.
Uy. Lo que hace, por Dios. Por fin he terminado con las duchas, que entre una cosa y otra son las 9:15 y bueno, para mí esto es súper tarde porque yo normalmente a esta hora ya tengo al niño, a Manuel, casi casi para dormir. Y estoy aquí, que le voy a preparar un filetito de pescado para cena, que ya es tarde y ya tenía que estar acostado. Hijo, ¿qué estás haciendo? Letras para la abuela. ¿Letras para la abuela? Mira, ha hecho un arco iris con mi regla de la costura. Y ahora está haciendo letras. ¿Y las está pintando? Así que, nada. Eso, básicamente. Y aquí tengo yo a Doña Cocleta. ¡Doña Cocleta! ¿Qué te pasa? ¡Ay! Mira la mini. A ella le gusta hablarle de rabito. Mira el rabito, mira el rabito. Uy, el rabito. Uy, el rabito de la mini. Así que nada, voy a terminar ya la cena de Manuel. Y voy a cenar yo también. Ya no voy a hacer nada más divertido, que no he hecho nada divertido en 2 días, básicamente. Pero bueno, menos todavía. Así que eso, voy a terminar, voy a dejar ya aquí el vídeo. Ya no voy a hacer nada más y no voy a grabar nada más interesante. Y nada, como siempre digo, si no estáis suscritos, suscribiros. Que sé que yo lo veo, que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos, suscribiros que ya vamos a por los 500, que ya queda poquito para los 500, estoy muy contenta. Muchas gracias a todos los que estáis suscritos, a los que me veis, a los que me dejáis comentarios, que cada vez sois más. Me encanta de verdad leer los comentarios que me dejáis, me hacéis muchas gracias. Hay algunos comentarios de verdad que me meo una jarta, me hacen un montón de gracias. Y nada, si no estáis suscritos, suscribiros en mi canal por aquí debajo. Dadle a like si os ha gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vlog. ¡Chao!